Dentro de los operativos realizados por la Policía Nacional durante esta semana en Sonsón, se logró un allanamiento y la captura de dos personas por porte y comercialización de estupefacientes. El comandante de la estación de policía, subteniente Luis Álvaro Campos Sánchez, brinda el informe sobre los operativos realizados en el municipio durante las últimas dos semanas. Se han realizado dos capturas, igualmente realizamos un allanamiento en el sector de Santo Tomás. Ahí se capturó una señora que estaba expendiendo, al parecer, pues, alucinógenos ahí en su vivienda. Con información de la policía se logró hacer el allanamiento, de información que tenía la comunidad, obviamente se logró hacer el allanamiento. Efectivamente se encontró material de prueba y se puso a disposición esta persona. Se hicieron también una captura en el día de ayer, también por alucinógenos, un joven de 18 años de edad aproximadamente, que al parecer también está vendiendo estupefacientes de manera a domicilio. Es una nueva modalidad que se estaba viendo aquí en el municipio de Sonsón. Igualmente continúan realizando los controles a establecimientos en lo relacionado a presencia de menores de edad y contaminación. Se quitaron dos licencias de funcionamiento de dos establecimientos aquí en el municipio de Sonsón, pendientes dos establecimientos también para hacerles el procedimiento de quitar la licencia de funcionamiento, ya sea porque se han comportado mal y ya lleva más de tres cierres este establecimiento. Le explico, se le quita la licencia al establecimiento en funciones de las que tenía, con las que estaba funcionando. O sea, me refiero, si estaba para consumo de licor y para taberna, se le quita esa función y se entrega con otra función, ya sea para vender comidas rápidas o negocio en miscelánea, cualquier otro funcionamiento, no con el que se le quitó el cierre o la licencia al establecimiento. Dentro de su informe, el comandante de estación también entregó el balance del comportamiento ciudadano durante lo que va a la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. No se ha presentado, gracias a Dios, ninguna alteración del orden público. La gente se ha comportado muy bien y es, pues, mi agradecimiento a la ciudadanía por esta parte, que se han tomado las fiestas muy en serio y han tenido buen comportamiento en ellas. Hay personas, expertos, que están manejando la pólvora. Tenemos un evento el día lunes, que es como el más grande que tenemos. Ya tenemos previsto eso, que se va a realizar para ese día, para tener la seguridad de los ciudadanos y más que todo de los niños, que no vayan a resultar quemados en estos eventos. Las personas que requieran reportar cualquier hecho delictivo a las autoridades pueden hacerlo directamente al subteniente Campo, al celular 321-604-5903.